habíamos anunciado, ¿no? Hace 2 años se registró el Niño Costero, dejó a muchísima gente sin vivienda, pero resulta, la verdad que increíble, que hasta hoy, además después de otras lluvias, siga la gente en la calle sin vivienda, se hayan comprado módulos temporales de vivienda y estos estén literalmente pudriendo en los estadios alrededor del norte del país. Esta es la historia y la investigación de Beto Villar. El suelo por el que camino son los módulos de vivienda que debieron entregarse a decenas de familias que lo perdieron todo por el fenómeno del Niño Costero del 2017 en Chiclayo. Lamentablemente, esta es la situación ahora. Los módulos apilados y deteriorándose en el estadio de Lambayeque y en otros lugares, luego de que la empresa que los trajo y el gobierno se enfrascaran en un largo y tedioso proceso de arbitraje. Hace algunas semanas, muchos de ellos se incendiaron. Mientras tanto, los damnificados siguen esperando respuestas ante la catástrofe. Imagínense, mire, ven. Okay. Estas. Esto era parte de una pared. Una pared que se cayó, mire cómo está esa pared. Tenemos miedo de nuevo que el agua del río se salga y volvemos a perder nuestros pequeños que estamos logrando de nuevo. Nosotros nos pagan el diario de 30 soles diario. 30 soles, ¿y le alcanza, señor? ¿Le alcanzaría para comprar una vivienda? Que no, ¿cómo? Por eso es que no podemos construir. Porque no tenemos. Nosotros no tenemos ningún módulo abandonado. Lo que hay son módulos de una empresa que incumplió el contrato y son módulos que nosotros no vamos a tomar. Imagínate, con esta calor, ustedes mismos están viendo el sol, todo lo que andamos quemada. ¿Por qué no se acuerdan de nosotros? Que nosotros estamos acá, acá. Que lamentablemente el centralismo fue lo que originó esto. Hemos llegado a Illimo, uno de los 12 distritos de la provincia de Lambayeque, a 40 minutos en carro de Chiclayo. Este es el río La Leche, cuyo caudal se incrementó notablemente esta semana. Este fue también el lugar donde en marzo del 2017 el ejército evacuó, en una fantástica operación, a decenas de pobladores aislados por el terrible Niño Costero que afectó varias partes del país. Hemos sido afectados el 80% del año 2017. Hoy en día nuevamente se pone en riesgo porque los tramos críticos que es el río de La Leche, hasta el momento hoy en día, existiendo como alcalde electo en diciembre, estamos insistiendo, seguimos insistiendo y no hacen nada por nuestro pueblo de Illimo. ¿El agua entonces desde dónde? El punto crítico, como le voy a señalar, es que se quebraron, son 700, 800 metros que se quebraron. Y todo esto, al quebrarse el río, todo esto se inunda y se va y camina con dirección al pueblo de Illimo. Urgencia para primero dotar de carpas a los damnificados y luego entregar módulos temporales de vivienda. Para ello, se adjudicó el servicio a Técnicas Metálicas Ingenieros. Se giró una orden de compra a esta compañía por más de 6.000 módulos, que finalmente no entregó. Entregó partes de los módulos, pisos, paredes, techos, de manera digamos, dispersa en distintos puntos, sin entregar el pack completo, fuera de plazo y, como te menciono, en partes, ¿no? Y eso llevó a que se resuelva el contrato con él. Aquel impasse que hasta hoy no se soluciona llevó al Estado a recuperar por medio de una carta fianza 15 millones de soles adelantados a la compañía, pero también a mantener los módulos esparcidos por estadios y locales municipales y regionales de Piura, Sullana, Talara, Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe. Este es el Estadio Municipal de Lambayeque. Aquí, el año 2017, el Ministerio de Vivienda depositó en los almacenes, porque es parte de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, 864 plataformas para construir módulos prefabricados, ¿no? O sea, desde el año 2017 ya vamos a tener casi 2 años, ¿sí? Como para nosotros es preocupante, visto de que necesitamos los ambientes para pues, desarrollar otras actividades deportivas, ¿no? Estos fueron los módulos que se ha hecho carbón, la madera en algunos, ¿no? Casi se han quemado un promedio de 40 módulos de piso.
El incendio ocurrió en enero por causas aún desconocidas. En este enorme campo, las plataformas que pudieron haber dado techo a cientos de familias se alzan hoy como elefantes no blancos, sino chamuscados. El alcalde de Lambayeque sabe que allí se conservan como el mensaje menos amable para los damnificados del Niño Costero. Nosotros a diario recibimos solicitudes, ¿no?, de vivienda, puede ser prefabricadas o definitivas. Los últimos días fuimos amenazados con una lluvia el 15 de febrero, donde muchos vecinos de los pueblos jóvenes, asentamientos humanos, requieren de viviendas, ¿no? Y es algo lamentable que no podemos nosotros donar o apoyar con estos módulos que tenemos acá, ¿no? Acá, como te repito, tengo triple, tengo colchones, tengo camas, tengo calaminas, tengo tanques de agua, tengo cocinas, tengo ollas, platos, ¿no? También tengo bastante ropa. El comandante en retiro, Ramón Becerra, jefe del COER Lambayeque, muestra los almacenes para atender emergencias como la del 2017, ubicados muy cerca de estos módulos que mucho abarcan y poco aprietan. Estos módulos que están acá, que usted puede ver acá, acá, como vio también en la parte a la entrada, estos módulos verdaderamente que ocupan espacio y están a la deriva. No sabemos en realidad cuál es la situación de esto. Tampoco lo podemos tocar porque de repente caemos en problemas, ¿no? Las buenas intenciones de estas autoridades se ven opacadas por un arbitraje millonario y que sigue afectando a muchas familias. ¿Por qué esconden esas cosas cuando deben de darles a la gente que realmente necesitamos, cierto? Prefiere que se quemen o tenerlos arrumados al final, ¿para qué? Más bien que los tengan, deben darles también a la gente que necesite, ¿no? ¿Ustedes debieron recibir módulos? No nos dieron nada. Prácticamente no nos dieron nada, solamente esto fue una ONG que vino y yo, como no estuve acá, no me dieron a mí tampoco, solamente mi mamá y mi hermana me dieron. Bueno, por ahora estamos muy mal porque ya vienen las lluvias y no tenemos un... Solamente estamos en módulos y no tenemos todavía la casa de techo propio. Él pasa por aquí, pasa por acá y pasa por ahí también. Se daña todo, se moja todo. Esta mujer nos muestra la fragilidad de este módulo de madera que podría verse muy afectado por un nuevo desborde del río La Leche. Muy cerca, otros módulos le recuerdan a esta población norteña lo grave que suena la palabra olvido en medio de la incertidumbre. Todos hemos tenido su vivienda, la señora acá, el otro lado, allá quien habla, allá todos los que estamos así, hemos perdido nuestros hogares, nuestras casas se han caído, porque el agua estaba, todo esto era circulación de agua, ese era un río. Son las voces de quienes lo perdieron todo y 2 años después siguen perdidos, de quienes buscan un espacio en medio de la nada y crían a sus hijos en medio de incontables riesgos. ¿Están sufriendo los pequeñitos de algo de salud? ¿Eh? Sí, calor, tienen sarpullidos, hay zancudos, los proviene el dengue y eso ataca a los niños, chiquitos, la gripe. No lo hagan por nosotros, háganlo por los niños, como usted acaba de ver, manifestarlo, o sea, háganlo por ellos. Nosotros aquí reclamamos un derecho que nos compete a todos los peruanos, porque verdaderamente todos nosotros los peruanos, sea rico, sea humilde, pagamos un impuesto para que de ahí salga de todo la desgracia que está ocurriendo, no solamente en el norte, sino también en el sur. En 2 años, el gobierno ha entregado millones de soles en bonos para construir viviendas de material noble, reemplazando los módulos de vivienda que dieron diversas ONGs. La empresa, ¿qué alega para entrar en este arbitraje con el Estado? ¿Cuál es su posición? Que entregó partes que, sumadas, completan un módulo. Pero la contratación es un pack de un módulo entregado a tiempo en los lugares donde debió hacerse. No entregarse puertas en un estadio, pisos en otro lado, no paredes en otro. Eso no fue parte de la contratación, no es como se debió entregar ni en tiempo ni en forma. Pisos. En almacén Europa. Sin embargo, lo más lamentable es que los cientos de módulos ahora inservibles siguen ahí apilados y el gobierno parece no aceptar su papel en este entuerto. Al no ser una propiedad del Estado, porque no se concreta la adquisición, no podemos utilizarlo. Es de propiedad de la compañía que los dejó en esos lugares de manera dispersa. Entonces, lamentablemente, nosotros como Estado no podemos utilizarlo. Justamente resolvimos el contrato por el incumplimiento que tuvo la compañía y es por eso que están en esa situación.
El clima cambia, pero los problemas son los mismos. La pregunta final que encierra un drama harto conocido es: ¿por qué nos olvidamos de quienes más nos necesitan? Lo que nosotros pedimos es que ustedes vengan y verifiquen cómo vivimos acá en nuestras comunidades lejanas de nuestro pueblo. Son pueblos olvidados. Usted como presidente tiene que ver los gobiernos regionales. Cosas que emanan el Estado se queman en Lambayeque, módulos que se han quemado. ¿Y qué hacen las autoridades acá? No hacemos nada. Usted tiene que venir a ver acá a la gente del pueblo, al pueblo yimano, las comunidades olvidadas, señor presidente Vizcarra.